Hoy el mejor consejo que te puedo dar es que dejes que tu pareja te sea infiel. Y paso a explicarles. Muchas personas gastan muchísimas energía tratando de que su pareja no les sea infiel. Les revisan el teléfono, les ponen GPS, los persiguen. Algunos hombres impiden que sus esposas trabaje para que no tenga roce con otros hombres y así no los deje. Mujeres que van con tape al vehículo buscando a ver si encuentran algún pelo en el vehículo del hombre, lo persiguen. Mira, gastar tanta energía evitando que tu pareja te sea infiel, la verdad que no vale la pena. Quien te va a ser fiel, incluso tú dándole razones para que no te sea fiel. Quien te va a ser infiel, te lo va a hacer, incluso tú quitándole todas las razones para que no te sea infiel. Yo recuerdo una vez cuando yo era más pequeño, estaba en la uni, había un señor que tenía un gimnasio. Una muchacha iba al gimnasio y la muchacha vivía en la segunda. No voy a decir dónde queda el gimnasio porque las personas que me conocen de ciertos años sabrán dónde queda. La muchacha a su esposo le pegaba cuerno con el dueño del gimnasio. Un día ese señor hizo una de las cosas más bárbaras que yo he visto en mi vida. Se fue al trabajo y dejó a su esposa trancada dentro de la casa para que ella no bajara al gimnasio y no le fuera infiel. Cosa de la vida. Ella le escribió al dueño del gimnasio por teléfono. Él subió por una escalera que tenían por atrás. Por la verja de la casa, ella le hizo un sexo oral al señor. O sea que aún el esposo de ella, tomando todas las medidas, incluso violentando sus derechos porque es una pareja que tú tienes, no una esclava, la dejó trancada dentro de la casa, aún así le fue infiel. Por lo que gastar tanta energía en evitar que alguien te sea infiel no vale la pena. Obviamente tú no puedes exigirle fidelidad a tu pareja donde tú estás siendo infiel. Hay una sociedad donde está bien visto que el hombre sea infiel y crucifican a las mujeres. Yo también entiendo que eso está mal. Ambos debemos, si acordamos monogamia, ambos debemos respetar eso. Pero sí, mi consejo es no gasten energía tratando de que sus parejas no les sea fiel. Muchas personas tienen un falso concepto del control, revisarle el teléfono, yo soy el hombre, yo soy... A la larga, eso ni vale la pena, hombre. Sigan su vida normal.